todavía el conteo final no está, de todas maneras hay, creo yo, una tendencia ya que es irreversible. Me llamó el compañero Pablo Bregani para felicitarme que habíamos ganado. De todas maneras, bueno, hay que ser cauto, igual esperar la cantidad, sumar la cantidad de mesas que están faltando. O sea que Bregani ya reconoció la derrota a esta hora. Sí, sí, me acaba de llamar felicitándome. ¿Quedaron en alguna reunión, Marcelo? Sí, quedamos en que íbamos a dejar, bueno, descansar un poco todo, porque obviamente estamos todos muy cansados, y quedamos en encontrarnos, como hablamos la última vez que nos dimos la mano y dijimos que íbamos a hacer la interna limpia. Así que sí, nos vamos a juntar en la brevedad. Marcelo, votó muy poco del electorado, estamos hablando de que no llegó al 50%. La cantidad de votantes que nosotros veníamos percibiendo, no estábamos seguros si iba a disminuir la cantidad, pero bueno, es un día atípico, una fecha atípica, mucha gente de vacaciones, un día bastante de calor, sin ser obligatorias, son todos elementos que conjugan como para que haya habido poco votante. No sé, en realidad no tengo todavía el porcentaje exacto, porque hoy en la situación económica y social del país puede ser que la gente haga una muestra de desencanto con esto. Creo que un elemento más a todo lo que más o menos venimos hablando. Los números finales, lo que sí veo que el votante quiere ver unido al peronismo, porque algunas referencias que vi cuando vos sumás la cantidad de voto Pablo y mía son muy superiores a la suma de Mónica y Paula Cohen. Está. Eso también es algo que ustedes están evaluando ahora. Y pareciera, por lo menos, ya te digo, hay que tener los cómputos definitivos, pero pareciera que la gente en Castells votó para que Salimos siga gobernando. Pero te lo estoy diciendo con una referencia muy, muy liviana con algunas mesas. Cuando tengamos el conteo de definitivo, seguramente vamos a hacer un poco más en firme los planteamientos y algunas cuestiones que nosotros vemos.